Es un alma y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes. Le pido al doctor director de la Facultad de Ingeniería que nos dé su mensaje. Pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes y bienvenidos a este magno evento de la Agencia Espacial Mexicana en conjunto con la Facultad de Ingeniería. Saludo al Presidium, en primera instancia a nuestro invitado de lujo, doctor Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano. Bienvenido a su casa y muchísimas gracias. El maestro Carlos Duarte Muñoz, coordinador general de formación de capital humano en el campo espacial de la Agencia Espacial Mexicana. También he gustado la alumnas y alumnos de la Facultad de Ingeniería, profesorado, funcionariado, bienvenidos. Es un gran honor y privilegio, como director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, darles la más cordial bienvenida a esta extraordinaria conferencia titulada México en el Espacio, que será ofrecida en unos momentos más por nuestro distinguido egresado de esta facultad y primer astronauta mexicano, el doctor Rodolfo Neri Vela. Al igual que un viaje espacial, nos transporta hacia los grandes avances en la exploración del espacio exterior y al mismo tiempo nos invita a un viaje muy íntimo a través de la imaginación, los sueños y las aspiraciones que seguramente motivarán a futuros ingenieros e ingenieras a investigar los misterios del universo y también a desempeñar un papel primordial en la ingeniería aeroespacial en México. La trayectoria del doctor Neri Vela ha demostrado que el desarrollo aeroespacial no se limita únicamente a la exploración del espacio exterior, sino que abarca otras áreas de la ingeniería, como las comunicaciones por satélite o las tecnologías de microondas y de fibras ópticas, por citar solo algunas. Su reconocida labor como investigador, docente, divulgador científico y, en particular, su amplia experiencia en el campo espacial son fuente de inspiración para nuestro estudiantado y nos demuestran cómo la dedicación
maestro Duarte. Yo pedí al maestro Carlos Duarte Muñoz, coordinador general de formación de capital humano, que nos dé su mensaje. Muchas gracias a todos y a todos. No saben lo emocionado que estoy aquí con la Facultad de Ingeniería. Hace ya algunos años pasé por esta sala. Mucho gusto ahora que llegué a ver a mi compañero, maestro Juan Solanes, ahora es el decano de la facultad. Estamos recordando ahora que estamos el mismo día a la facultad de ingeniería. No solo esto, estuvimos en el mismo grupo, en el grupo de Cortés. Saludo respetuosamente a mi hermano, desde luego nuestro director general de la Agencia Espacial Mexicana, doctor Salvador Landeros Ayala, también un gran amigo, primer astronauta mexicano, doctor Rodolfo Miguel. Es muy grato para mí estar hoy en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, una institución que ha sido una de grandes ingenieros y científicos que han contribuido al desarrollo de nuestro país. Como egresado de esta facultad, me siento muy emocionado de estar aquí con todos ustedes hoy. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano en viajar al espacio. El doctor Neri Vela es un verdadero héroe nacional y un modelo a seguir para todos nosotros. Su carrera es un testimonio del poder de la perseverancia y la dedicación, y estoy seguro que su charla será muy inspiradora para todas y todos. Como futuros ingenieros, ustedes tienen un papel fundamental en el destino de nuestro país. Son ustedes quienes diseñarán y construirán las infraestructuras que nos permitirán avanzar como sociedad. Son ustedes quienes desarrollarán las tecnologías que nos permitirán enfrentar los desafíos del futuro. Son ustedes los que construirán los sistemas que nos harán sobresalir en el plano internacional. Además de todo esto, quiero recordarles que ustedes tienen una gran responsabilidad social. Como ingenieros, tienen la capacidad de hacer una diferencia real en la vida de las personas, ya que pueden ayudar a resolver algunos de los problemas nacionales más apremiantes, como la pobreza, el cambio climático. Así, les animo a que sigan adelante con sus estudios, con pasión. Ustedes son el futuro de nuestro país y estoy seguro que lograrán grandes éxitos. Quiero darles las gracias a todas y a todos por estar aquí hoy. Es importante que sigamos apoyando a nuestra comunidad académica y la innovación. Espero que disfruten la conferencia del doctor Neri Vela, que se sientan inspirados por su historia. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Duarte por sus palabras. Y ahora sí le pido probablemente a nuestro director general de la Agencia Espacial Mexicana, nos dé su mensaje. Muchas gracias. Muy apreciado señor director de nuestra facultad.
estimado doctor Rodolfo Lenin. Pues antes de que fuera el espacio y después de que fuera el espacio, maestro Carlos Duarte. Sí, estimados jóvenes, en los que estoy viendo un enorme entusiasmo para alcanzar sus metas y sus sueños. Bien a los profesores, las profesoras y presentes, las saludo con mucho afecto. Hoy estoy recordando que después de que el doctor Neri hizo su vuelo en el transbordador Atlántico, vino a este auditorio y este lleno absoluto lo está manteniendo después de 38 años. Después regresó a este auditorio pues para celebrar varios acontecimientos. Uno de ellos fue la visita de varios astronautas que vinieron a México. Y posteriormente, los aniversarios, el décimo que no, y aquí estuvimos. Y no es casualidad que nuestro astronauta sea universitario de la Facultad de Ingeniería. No es casualidad que el coordinador de formación de capital humano presente sea de la Facultad. No es casualidad que el director general de la Agencia Espacial Mexicana sea de la Facultad. Y todas las carreras que se imparten en nuestra querida Facultad, las 15 carreras, si no me equivoco, tienen que ver con el tema del espacio. En el tema de satélites, de telecomunicaciones y navegación, en el tema de satélites de observación de la Tierra, en el tema de exploración espacial, los viajes a la Luna, a Marte, espacio profundo, tienen relación con todas las carreras. En la construcción de satélites, ingeniería mecánica, mecatrónica, ingeniería industrial. En la construcción de, bueno, también en la construcción de los satélites está mecatrónica. También hay temas muy importantes en la aplicación de satélites de observación de la Tierra, en ingeniería geológica, minera, petrolera, geofísica, porque es la aplicación de los satélites en exploración de recursos naturales, como petróleo, como minería. Y también, pues no se diga la carrera de ingeniería aeroespacial, de ingeniería en telecomunicaciones, de ingeniería en computación, de ingeniería. Todas tienen relación porque los satélites llevan los diversos subsistemas de todas estas áreas. Y la biomédica, en donde se queda, también tiene aplicación por todo lo que hay que hacer para la investigación en medicina espacial y en el desempeño de los viajes tripulados a la Estación Espacial Internacional, la vida en la Estación Espacial Internacional. Y las misiones a la Luna y a Marte. Y además, en todas estas áreas del conocimiento, pues está fuertemente incluida
las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? De aprendizaje de máquina, de Big Data. Entonces, las oportunidades son enormes para quienes se interesen por el tema espacial. El sector espacial se está convirtiendo en una de las industrias más importantes del mundo en los últimos años, gracias a la investigación y a la ingeniería. Estos enormes avances que están teniendo, donde la imagen cada vez hay más empresas, ¿ya saliste de todo? No, puse una aplicación espacial, ustedes, para apagar. Que ya es conocido de todos nosotros, y entonces vamos a pedir que pasen un video para presentarlo. Desde los confines del tiempo mismo. Desde los confines del tiempo mismo, ninguna persona nacida en nuestro territorio nacional ha podido tener una visión de México como la que en 1985 pudo tener desde el espacio el hijo de esta noble patria, nacido un 19 de febrero de 1952 en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, un niño de nombre Rodolfo, que luego escribiría su nombre en las estrellas. El doctor Rodolfo Neri Vela se tituló de ingeniero en comunicaciones y electrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Hizo su maestría en sistemas de telecomunicaciones en la Universidad de Essex, Inglaterra, y posteriormente recibió su doctorado de la Universidad de Birmingham, también en Inglaterra, en el área de electromagnetismo aplicado. Fue becario del Consejo Británico y del CONACYT de México para realizar estos estudios. Tras ser ganador del concurso para convertirse en el primer astronauta de México y primer representante de un país latinoamericano en una misión de la NASA, fue la noche del 26 de noviembre de 1985 cuando despegó la misión STS-61B, en la que viajó Neri, orbitó la Tierra 109 veces, realizó diversos experimentos y un extenso trabajo de fotografía de la superficie terrestre. Tras su experiencia con la NASA, el Dr. Neri Vela colaboró en 1989 y 1990 con la Agencia Espacial Europea, en Holanda, en el proyecto de la Estación Espacial Internacional. Ha escrito libros de texto para estudios universitarios de ingeniería en telecomunicaciones, como El Ingeniero en Electricidad y Electrónica, que hace comunicaciones por satélite y líneas de transmisión, cables, guías de microondas y fibras ópticas, que han sido utilizados por muchos años en la UNAM, el IPN y muchas universidades y tecnológicos de México, América Latina y España. También ha escrito cerca de 15 libros sobre divulgación científica en las áreas de astronáutica y astronomía, México en el espacio, el planeta azul, construya e instale su propia antena parabólica, estaciones espaciales habitadas, el sol y los eclipses, vuelta al mundo en 90 minutos, la exploración del universo, el pequeño astronauta y el planeta rojo, entre otros. Sus experiencias como astronauta, escritor, conferencista, profesor e ingeniero lo convierten en uno de los mejores divulgadores científicos del país e inspiración y motivación para varias generaciones. Es miembro de la Academia de Ingeniería, del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Durante años fue uno de los principales promotores para la creación de la Agencia Espacial Mexicana, que finalmente se convirtió en ley en julio de 2010. Fue incluido en la edición 2012 de Who's Who in the World. Igualmente, en 2012,
fue seleccionado por el Centro Biográfico Internacional Cambridge, Inglaterra, como uno de los mejores 100 profesionistas de 2012 en el mundo por la influencia nacional e internacional de sus contribuciones a lo largo de su brillante carrera durante cerca de 4 décadas. En 2015 recibió la Medalla al Mérito Ciudadano por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También en ese año recibió de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión del Gobierno Mexicano la Medalla Eduardo Neri y Legisladores de 1913. Ha recibido varios premios nacionales de ingeniería de diversas asociaciones mexicanas de ingenieros y arquitectos. En 2016, como reconocimiento a su influencia en las nuevas generaciones y a su larga trayectoria de divulgación científica, la empresa Disney Pixar lo invitó a ser la voz institucional del Instituto de la Vida Marina en la película animada Buscando a Dory. ¿Rodolfo? Señor Pez Vela, ¿dónde estás? Por todo ello, Neri Vela ha sido, como pionero por derecho, la voz más influyente del tema espacial en nuestra patria. Muchas personas creen que un proyecto espacial, por ser costoso, es inútil y que no tiene nada que ver con la vida de todos nosotros. Eso es un error, porque con las misiones espaciales se desarrolla tecnología, que es lo que le da fuerza a un país, pues por cada dólar que se invierte en un proyecto espacial, en algunos años se convierte en 20 o 30 dólares. Cuando más debes luchar, es cuando... Bueno, pues con ustedes el doctor Rodolfo Neri Vela. Adelante, doctor. Muchas gracias, Mario. Y realmente cada vez que vengo a esta querida facultad me trae muchos, muchos recuerdos. No pararía yo de platicarles anécdotas de cuando comencé mis estudios en el anexo de ingeniería y de que fui uno más de los que se tuvieron que rapar. pero bueno, después vino la evolución de los derechos humanos y creo que ya no pasan por esas cosas ahora. Después me tocó tomar clases aquí en el edificio principal, ir a la alberca que está enfrente, a nadar, a hacer ejercicio, descansar en las islas, comer mis tortas en el camino que hay de aquí al anexo, en fin, tantas cosas maravillosas. Compañeros y compañeras muy entrañables. Compañeras poquísimas porque pues realmente era otra época, ¿verdad? Pero hoy es realmente un gusto ver cómo casi 50% de alumnos son hombres, 50% mujeres. Ya no es tabú estudiar ingeniería para una mujer. Las primeras mujeres que estuvieron aquí realmente fueron muy valerosas porque tuvieron que enfrentarse a muchas cosas, tal vez hasta discriminación dentro de sus mismos hogares, no lo sé. Agradezco mucho a la Agencia Espacial Mexicana, dirigida hoy por un entrañable amigo y colega de aquí, de la facultad, el doctor Salvador Landeros Ayala, que ha llevado las riendas de la Agencia Espacial contracorriente, porque la ley, bueno, hay tantas cosas que les puedo contar. Pero bueno, la Agencia Espacial Mexicana nació muy pobre. Algo así como un bebé que nadie quería. Sí, que lo dejaron allí afuera, en las puertas de una iglesia, de un orfanato. Y ha sobrevivido, a pesar de tantos conflictos y tantos problemas y tantas grillas, porque siempre ha habido grillas. Aquí yo les voy a hablar con
toda franqueza, con toda sinceridad, porque estamos en la UNAM, la máxima casa de estudios donde no debe de haber rodeos, no debe de haber maquillaje, no debe de haber mentiras. Las cosas tienen que ser precisas, contundentes, explícitas. Nuestros jóvenes, hombres y mujeres, están aquí con la vocación de convertirse en profesionistas de bien. Y necesitan mucha, mucha orientación, mucha motivación. De modo que agradezco la oportunidad que hoy me da la Agencia Espacial Mexicana de venir aquí, tanto al doctor Landeros, su director general, como a muchos amigos que tengo, como el maestro Carlos Duarte, también exegresado de esta facultad, el maestro Mario Arreola, que ha estado hablando en el podio. Pues sí, me trae muchos recuerdos. Ya les platicaré sobre la marcha cuando iniciemos formalmente la conferencia. Esto es así como una plática tras bambalinas, ¿sí? También me da muchísimo gusto que cada vez que vengo me reciben las generaciones en turno con mucho cariño, con mucha emoción. Como lo dijo el doctor Landeros, ya son casi 38 años del viaje espacial. Se cumplen en noviembre. A estas alturas, agosto. Facultad de Ciencias Políticas había muy, muy recalcitrante, ¿no? Que se sentía la mamá del... Bueno, se sentía la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que salían sus entrevistas en el radio y hablaba de que era un gran error que México tuviera satélites,
que los Estados Unidos nos iban a dominar más si no tuvieran influencia. Ya los satélites, Morelos, satélites asesinos, pácatelas. Y decían que íbamos a depender más de los Estados Unidos, porque en cualquier momento, si ellos querían, le iban a disparar con algo a los satélites o los iban a desconectar o los iban a interferir, y que México se iba a quedar sin comunicaciones y que era un gran error. Eso decían. Y si no me lo creen, revisen. Ya muchísimas cosas, aunque son de hace mucho tiempo, ya las pasaron al internet, ¿sí? Pero el ingeniero Daniel Díaz Díaz, subsecretario de Comunicaciones y Transportes en esa época, sigue siendo una persona finísima, muy querida, que todavía en años recientes el doctor Landeros y yo nos hemos ido a comer con él, porque le tenemos mucho afecto. Y siempre me apoyó a mí cuando fui designado para representar a México en el espacio. Ya les platicaré de varios eventos que realizamos, porque era necesario darle continuidad a lo que acabábamos de conquistar. Lamentablemente después vinieron, es la verdad, los gobiernos neoliberales más recalcitrantes y comenzaron a desmantelar todo. Y había periodistas que decían, es que el doctor Nery Vela fue al espacio y ahora ya quiere construir cohetes. Es que el doctor Nery Vela fue al espacio y ahora ya quiere que se establezca una agencia espacial. Y aquí mismo, algunos investigadores fuertes críticos, con puñaladas tremendas, que no perdían oportunidad de criticar. Esa actitud de obstruir, de frenar, pues nos ha retrasado mucho, lamentablemente. Pero los mexicanos somos mucha pieza y vamos a salir adelante. Y aquí el doctor Landeros, lo felicito porque ha aguantado de veras tempestades tremendas. No crean que es fácil dirigir la Agencia Espacial Mexicana. La verdad, no crean que es fácil ir a algún congreso y saludar al director de la NASA. ¿Qué pensará el director de la NASA? No, pues trae 20 centavos, ¿no? El director de la Agencia Espacial Europea. No, pues pobrecito, ¿no? Pero vamos a tratarlo bien, ¿no? Es la verdad. Digo, la diplomacia es la diplomacia, pero pues sería mucho mejor que llegara el doctor Landeros diciendo, señores, pasado mañana vamos a transmitir el alunizaje de un módulo lunar que acabamos de enviar, como lo hizo la India hace 2 días, ¿no? Los mexicanos podemos, hay mucho talento, ya lo sabemos, no necesito decirlo yo. Hay mexicanos y mexicanas que trabajan en la Agencia Espacial Europea. Precisamente hace poco me escribió una ingeniera que yo no sabía, pero pues está allá en la Agencia Espacial Europea, que la conocí en algún momento. En Estados Unidos igual. Pero ¿por qué siempre? Es lo que yo siempre digo. Yo soy muy nacionalista. Yo quiero mi país. Y también por eso regresé. No me he quedado a vivir en definitiva en ningún otro país. Tengo amigos, conozco cosas hermosas de otras naciones, pero ni siquiera he buscado una segunda nacionalidad. ¿Para qué?
Yo quiero a mi patria, yo aquí nací, está mi familia, mis costumbres, todo. Pero ¿por qué nos tenemos que conformar con que fulanito triunfa en la NASA, fulanito triunfa en China, fulanita triunfa en Francia? ¿Por qué no puede triunfar aquí? Y eso es lo que tenemos que hacer. Exigir que haya más recursos, que se fortalezca la Agencia Espacial Mexicana, porque también todavía hay algunas voces aquí, en institutos por ahí enfrente, que nomás dicen, no, pues es que la agencia no tiene nada y no hace nada. Pero no son para decir, vamos a organizar una marcha, vamos a juntarnos, vamos a exigir, vamos a pedir. No, ellos están en su nube, en su cápsula, nomás dan sus entrevistas. Siguen siendo, con debido respeto, las vacas sagradas, ¿no? Que ya quedaron aquí bien firmes, bien anquilosadas y de aquí no los sacan. Pero bueno, tengo que comenzar la conferencia. Pero antes de eso, también quiero decir que además de que me da gusto ver siempre nuevas generaciones, jóvenes muy entusiastas, con mucha... y que llevaba sus reportajes académicos, que sabía cómo estaba el rollo dentro de la UNAM, ¿verdad? Y tengo muchos recuerdos, Toño, y de cómo hicimos nuestro examen profesional aquí enfrente, que estábamos súper nerviosos, ¿verdad? Y yo estaba... tal vez más nervioso porque ya estábamos en mayo de 1975, hace 48 años. Y si no pasábamos el examen profesional, mi sueño de ir a Inglaterra a hacer mi maestría se iba a derrumbar, porque ya me habían otorgado la beca, los del Consejo Británico, para ir a la Universidad de Essex. Pero necesitaba presentar el documento de que había yo aprobado el examen profesional, porque las clases en Inglaterra comenzaban en octubre. Todo salió bien, afortunadamente, y sin más preámbulos, como si no hubiera habido algún preámbulo, ¿verdad? Ahora sí, vamos a comenzar. Así, sin tanta formalidad, coloquialmente, porque así es como me siento aquí. Esta es mi casa, como la es de ustedes también. O sea, vamos a iniciar con la primera imagen. Y...
A ver, no sé. Vamos a ver. Es un nuevo tipo de colonialismo, es un nuevo tipo de esclavización. Nos libera. Se fueron por maquiladoras, mano de obra barata, sueldos miserables, condiciones de trabajo paupérrimas, cero desarrollo tecnológico. Por eso estamos como estamos, porque les abren las puertas a las grandes empresas, las más fuertes, las transnacionales, que se vienen aquí porque pagan poco. Que los técnicos y los ingenieros mexicanos son buenos, porque de que son buenos, salen supercapacitados. Nadie puede decir que de aquí, de la facultad, no salgan bien capacitados. Claro que sí. Gracias a la voluntad de todos ustedes y a la de los profesores y las profesoras que con toda dedicación los están formando todos los días y les transmiten su gran experiencia. Pero ¿qué pasa después? Muchos comienzan a preguntarse, bueno, ¿qué hago? Ya soy ingeniero, ¿no? ¿Quieres ir a trabajar a una universidad pública porque te gusta la docencia? Te cierran la puerta porque dicen que no hay plazas. Porque nomás hay un número pequeñito de plazas. Y hay unos maestros que tienen 90, 95 años de edad y no sueltan la plaza. Entonces, el joven doctor que acaba de regresar de Francia o de Canadá con ideas súper novedosas y que quiere hacer investigación y que quiere formar nuevas generaciones, pues no encuentra trabajo o le ofrecen poquito. Esa es la realidad. Por eso es que siento, y aquí voy a ser muy cuidadoso y voy a ser muy breve, siento que si nuestra querida máxima casa de estudios necesita una reforma profunda, no hay que espantarse, porque no estamos en 1960, estamos en 2023, a más de 60 años de distancia, y tenemos que pensar como siglo 21. Pero a pesar de todas estas cosas, seguimos adelante, porque repito, los mexicanos y las mexicanas somos mucha pieza. Y hay muchos que sin necesidad de irse al extranjero triunfan aquí. Yo tuve muchas generaciones de alumnos y alumnas en telecomunicaciones. Y me da orgullo saber que varios y varias de ellas hoy ocupan cargos de alta responsabilidad. Son directores y directoras, tanto en oficinas públicas como en la iniciativa privada. Aquí está una muestra. Ah, no, perdón, Carlos, Mario Arreola,
Mario fue mi alumno, ahí está Mario. Fue mi alumno en posgrado. Estaba estudiando su maestría aquí en la Facultad de Ingeniería. Y luego me metí yo en el rollo del concurso para ir al espacio. Y bueno, pues... Pero ¿por qué exploramos el espacio? Si hay tanta desigualdad social en el mundo, es la realidad. No solo en México, que sigue habiendo mucha pobreza. Yo que he tenido el gusto de recorrer el país durante décadas, me doy cuenta de los sueños de la niñez, de la juventud, y veo sus carencias. He conocido muchos políticos hipócritas, mentirosos, que no cumplen, que solo te usan para sus propósitos. De modo que ocurre también en otras partes del mundo, porque el mundo no termina de evolucionar, la humanidad no termina de entender que solo cuando haya igualdad social y justicia, habrá paz en la tierra. Sigue habiendo muchos depredadores económicos, muchos intereses. La industria bélica sigue creciendo como nunca. Es increíble. Y por eso tenemos que entender la historia de la humanidad y la historia de México. Sí. Que mejor hablemos del espacio. Claro, hablemos del espacio. Es maravilloso siempre descubrir del hombre primitivo y del hombre actual. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué pasa después? ¿Solo hay vida en la Tierra o en otros lugares? Quiero saber. Pues eso es uno de los motores, la curiosidad. Explorar el espacio. ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué se oculta el sol? ¿Por qué hay luna llena? ¿Por qué hay arcoíris? ¿Por qué tiembla? Es la curiosidad, buscar explicaciones. Y poco a poco se ha ido luchando contra dogmas y prohibiciones de pensamiento. Y la ciencia apenas comenzó, esa es la realidad, ahí vamos. La ciencia está en pañales, en todo el mundo, inclusive en Estados Unidos. Eso de que tienen unas naves extraterrestres y con lupa, estudiando los materiales que se quieren robar la ingeniería para replicarla. O sea, le dicen ingeniería inversa, ¿no? O sea, tienes allí una nave extraterrestre y la estás estudiando, a ver qué le sacas, a ver qué aprendes, ¿no? Para replicarlo. Eso es la ingeniería inversa. Pues yo no lo creo. Sinceramente no lo creo. Porque la tecnología espacial sigue siendo muy convencional. A pesar de los avances que ha habido en estas décadas, es bastante convencional. Es casi lo mismo. Se mejoran los materiales, se mejoran los sistemas de propulsión, se mejoran los mecanismos. Sí. Pero no se ven brincos tecnológicos así sorprendentes como que para poder relacionarnos con cápsulas interplanetarias que hayan llegado aquí a la Tierra. No, no, no. Pero digo, cada quien lo suyo, ¿no? Que quiera creer que hay un ovni aquí en la explanada, pues está bien. Digo, hay libertad de pensamiento, ¿no? Como hace poco que me entrevistó un joven
periodista en Milenio Televisión. Le dije, mira, pues, hasta no ver, no creer. El día que tú tengas aquí como invitado en Milenio Televisión un extraterrestre, entonces sí. Lo entrevistas y que nos mande un mensaje de paz y amor a todos los terrícolas. Y dice el periodista de Milenio, pues yo creo que lo más próximo a un extraterrestre que voy a poder entrevistar, pues es a un político mexicano. Tuvo toda la razón. En fin, pero aquí lo interesante es que todo proyecto, sea hidráulico, sea espacial, sea de urbanismo, nos lleva a aprender, a reforzar conocimientos, a buscar nuevas soluciones, a inventar nuevas técnicas, a perfeccionar materiales. Y eso ayuda a que la ingeniería avance. Por eso los proyectos son muy, muy importantes. Sí. Y la pregunta eterna de que si estamos solos o no en el universo, pues algún día se responderá. Por lo pronto, a distancia, los astrónomos, que prefieren llamarse astrofísicos porque suena así como más apantallador, pues los astrofísicos pues andan escudriñando las nebulosas y las galaxias y se han descubierto miles de exoplanetas y todo, pero no hay certeza, aunque sí, algunos tienen, de esos planetas tienen dimensiones parecidas a las de la Tierra, estrellas parecidas a nuestro Sol, pero hay planetas muy locos que en lugar del nuestro que da una vuelta alrededor del Sol cada 365 días, pues hay planetas alrededor de otras estrellas que dan una vuelta alrededor pues en una semana, ¿no? Entonces, pues allí no pueden existir las estaciones del año y cosas que nosotros conocemos. En fin, pero son pasos importantes, porque todo lo que tenga que ver con ampliar el conocimiento es hermoso. Por eso yo los felicito a todos ustedes por estar estudiando. No vayan a desertar, no tiren la toalla, no importa si me los reprueban en alguna materia. Pónganse las pilas, vuélvanse a inscribir, salgan adelante. Por circunstancias de la vida, cuando yo era estudiante, pues yo tuve que trabajar, porque mi padre perdió su trabajo, yo era el mayor, acababa de entrar aquí a la facultad, y me dijo, Rodolfo, me da mucha pena, pero ya no te voy a poder ayudar. Lo que tengo es para los chiquitos. Te aconsejo que mañana te vayas a buscar trabajo, Rodolfo, si es que quieres seguir estudiando ingeniería. Sí, papá, lo voy a hacer. Y pues ahí tuve muchos empleos, ¿no? Hasta que un profesor de matemáticas me invitó aquí a ser su ayudante. Creo que ya estaba yo en el cuarto semestre, por ahí. Entonces, yo me entregaba los tambaches, porque eran grupos enormes, los tambaches de 60, 80 tareas de los alumnos, que a cada rato les dejaba tareas, ¿no? Entonces, yo me dedicaba a revisar las tareas, a ponerles ahí, te equivocaste en esto y lo otro, ¿no? Ya le entregaba la lista al maestro. Y luego fui asesor de probabilidad y estadística en la biblioteca del anexo. Y así dejé de trabajar afuera, ya yo ya era ayudante
de profesor aquí en la facultad. Cosa importantísima, un gran privilegio, porque comencé a acumular antigüedad. Comencé a acumular antigüedad, me pude jubilar a una edad temprana, ¿no? No solo por eso, también por otros motivos. Entonces, sí, la ciencia, la tecnología tienen una gran importancia y por eso tenemos que luchar para que la Agencia Espacial Mexicana salga adelante, porque además tiene que ver con todas las carreras de la ingeniería, como ya lo dijo el doctor Landero. Yo desde hace muchos años, todavía era yo profesor aquí, en la unidad de posgrado, y llegué a dar pláticas sobre la importancia de las actividades espaciales y les decía, es que la ingeniería espacial es la reina de las ingenierías. No se vayan a sentir mucho los que están en ingeniería aeroespacial, ¿eh? Que por cierto los felicito porque creo que ya dentro de poco va a salir la primera generación. Qué bonito, ¿no? Y creo que aquí es el único lugar en toda la Ciudad de México donde se puede estudiar esa carrera, así como se llama, Ingeniería Aeroespacial. Sí. El doctor Landeros puso su granito de arena para que esto fuera una realidad, para que se incluyera entre las 15 carreras que hoy se imparten en esta facultad. Bien, pues hablando del cosmos y de que cómo el hombre y la mujer han ido aprendiendo poco a poco el porqué de las cosas en el firmamento, pues recuerden que el sol era venerado como el dios supremo en todas las culturas antiguas. Porque el sol, pues nos da calor, nos permite ver las cosas, nos ilumina la vida. También se fue aprendiendo que gracias al sol, pues crecen las plantas y pueden cosecharse alimentos. Y había un gran temor entre las culturas antiguas cuando el sol desaparecía de repente a mediodía. Imagínense que hace rato, cuando inició este evento, a las 12 horas, de repente todo oscuro. ¿Cómo era antes? Hace 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 años, híjole. Un gran susto, ¿no? Ahora ya nadie se espanta, ya todos sabemos por qué ocurre un eclipse total de sol. Pero también son fenómenos cósmicos que no se pueden presenciar con mucha frecuencia desde un mismo lugar. Siempre hay eclipses totales de sol que son vistos en diferentes partes de la Tierra. Pero, por ejemplo, para que en México se pueda ver un eclipse total de sol, tienen que pasar décadas, así como lo oye. A ustedes no les tocó ver el último eclipse total de sol. Todavía no nacían. Pero van a tener una gran oportunidad pronto, dentro de unos meses.
12. Y después de la conferencia nos hemos ido a un salón de exámenes profesionales, a dedicatorias y platicar con los alumnos. Y vamos saliendo de aquí como a las 6 de la tarde. Más para que se den idea. Y no solo aquí, ¿eh? Hace poco estuve en Iztapalapa, en un lugar que se llama Utopía Libertad, también invitado por la Agencia Espacial Mexicana. Estuve en Iztapalapa y después de la conferencia fue a las 12 y después de la conferencia había niños, pero eran vacaciones, había papás y todo, muy entusiasmados y los niños aguantaron. ¿Saben a qué hora salimos de Iztapalapa? Ahí estaba conmigo el maestro Duarte. 7:30 de la noche. Yo espero que aquí no nos tardemos tanto, ¿verdad? Pero bueno, la verdad me da gusto, porque ver el entusiasmo, el interés de la gente de distintas edades, distintos estratos sociales, para mí es lo mejor, lo más hermoso de la vida. Después de ir al espacio, ¿ustedes creen que recibí un homenaje de algún rector en turno de la UNAM? Nunca. Pero he recibido mucho cariño de toda la población mexicana, por todos los rincones del país. ¿Motivos? Bueno, tiene que ver con las grillas y las envidias y todo lo que es parte de la vida. Porque pues así como existe el amor, pues existe el odio, existe la ambición, existe la generosidad, existe la hipocresía, tantas cosas, ¿no? Pero sigamos adelante, ¿no? Entonces, ahí va a estar el libro a su disposición, ya sea para ustedes, para sus hermanos chiquitos, alguna profesora que recuerden con cariño, que le quieran regalar el libro, que le pueda servir, en fin. Y yo se los puedo dedicar con mucho gusto. Lo que van a encontrar a su disposición en este puesto ambulante de material didáctico, no lo van a encontrar en ningún lado. Porque ya ninguno de mis libros se consiguen en ninguna librería, ninguna editorial. Ya dije, a volar. Porque sí se aprovecharon demasiado. Muy informales y luego me pagaban mis regalías cada semestre y me daban 3,000 pesos. Oye, ¿qué onda? ¿Cuántos libros hiciste? Dije, no, ya, a volar. Mejor yo los voy a financiar y yo los voy a promover para la gente que tenga interés. Y además, con la mejor calidad posible, sin mezquindades, nada de que un libro con papel periódico. No, no, no. Un libro decente, lleno de ilustraciones a colores, muy didáctico, como deben de ser las cosas. Bien, pues, yo estudié en la prepa 2, desde la secundaria. Ya saben muchos de ustedes que es la única preparatoria con el sistema secundaria de prepa. Y después, ya en 1969, cuando yo tenía 17 años, nos enteramos de Neil Armstrong, sus pasos ahí sobre la luna, seguido después por Buzz Aldrin, que pues, la verdad pues, siempre ahí como que se vio medio resentido el señor Buzz Aldrin, porque pues
no lo, ahora sí que perdón por la expresión, pero pues no lo pelaban igual que a Neil Armstrong, porque pues Neil Armstrong fue el primero que se bajó, ¿no? El primero que puso sus botas allí en el regolito de lunar, ¿no? Y aunque Buzz Aldrin, pues, no sé, se tardó media hora, una hora más, y pues ya después ya. Pero pues Neil Armstrong pues ya se murió hace varios años, pero Buzz Aldrin sigue vivo, así que ahora es el rey, ¿no? Así es. Murió el rey, viva el nuevo rey, ¿no? Así son las cosas. El caso es que yo decidí estudiar ingeniería. Entro a la facultad con mi pase automático, muy merecido, porque además yo estuve varias veces en el cuadro de honor en la biblioteca de la prepa 2, que era buen estudiante, igual que otros compañeros. Entro con mucho entusiasmo, después viene la mala racha familiar de mi padre, que se queda sin trabajo, cambio mi horario a como pude, y a trabajar y a estudiar. Daba clases en una, fue uno de mis primeros empleos, daba clases en una secundaria. Entraba yo a las 7 de la mañana, salía yo a las 2. De ahí me venía corriendo a CEU. Compraba mi torta, mi refresco. Mi primera clase era a las 4, circuitos eléctricos. Híjole, ahí casi me reprueban. Para variar, a veces llegaba tarde. El maestro era muy puntual, no me acuerdo cómo se llamaba, pero muy puntual. Era a las 4, se llevaba yo a las 4:10, 4:15 ya. Nomás había lugares hasta atrás, pues ahí me sentaba. Era conveniente porque podía recargar mi cabeza en la pared y me quedaba dormitando, ¿sí? Y después tuve que pagar el precio. Yo creo que por lástima pasé con 6. ¿Sí? Un triste 6, que para mí fue un golpe tremendo. Porque en la prepa yo estaba en el cuadro de honor. Y ahora me ponen un 6. Dije, esto no puede seguir así, tengo que recapacitar. Por eso, jóvenes, si les pasa algo similar, no se me desanimen. No tienen la toalla fácilmente. Ustedes tienen el tesoro más precioso del universo, más valioso. Se llama juventud. Aprovechen su juventud. Siempre habrá piedras, obstáculos. Algo de tristeza, también muchas alegrías. Sigan adelante. Que no les importe si alguien les dice, tú no puedes, eres un cero a la izquierda, ¿qué haces aquí? No, no, no. Sigue adelante. Esa es la clave del éxito.
yo recuerdo que, aún sin titularme, al fin de cada semestre se me acercaban algunos alumnos, sí, de mi edad, y me daban las gracias por haberles dado clase, por el esfuerzo que ellos notaron que yo había hecho para que se cumpliera con el programa de estudios, porque esa era otra, había que cumplir con el programa de estudios y nada de faltar, ¿no? Y puntualidad. Todo eso te va formando. Yo creo que ayudó mucho a que cuando llegó la oportunidad de ir al espacio, gané el concurso. Porque me fui fortaleciendo a lo largo de mi juventud. Fui perdiendo el miedo. Trabajé en varias cosas. Incluso hasta, como parte de mis trabajos fue vender cosméticos y vender refrescos. Y pues tenía que usar mis recursos de personalidad para convencer a la gente de que comprara, ¿no? Con este producto te vas a transformar y vas a rejuvenecer 40 años, ¿no? Entonces, todas esas cosas me fueron ayudando. Y luego la habilidad que vas desarrollando como profesor para exponer ante grupos grandes, que ya no te da miedo el público, ¿no? Y que también son de las cosas que son útiles para cualquiera que quiere concursar para ser seleccionado como astronauta, porque para ser astronauta no creas que lo que buscan únicamente es que seas ingeniero o que seas médico o que seas biólogo y que hayas trabajado algunos años investigando y que tengas una buena trayectoria académica o de investigación. No, no se fijan en eso nada más. Se fijan en tu forma de ser. Si tienes la capacidad de comunicarte con la sociedad. Lo mismo con adultos que con niños. Haciendo un paréntesis, perdón, yo recuerdo a uno de mis compañeros finalistas durante el concurso, no les voy a decir el nombre, que solito se daba de balazos en el pie. Una vez, durante el concurso, dijo, pues yo si gano pues cumplo con la misión, me regreso a mi laboratorio y a seguir con mis investigaciones. Nada de andar platicando con niños mocosos que quitan el tiempo, no, nada de eso, ¿no? O sea, él vivía en su nube y quería seguir en su nube. No pasaba por su cerebro la importancia de motivar a la niñez, a la juventud, lo que iba a representar ser el primer astronauta de un país. En otra ocasión, no estoy inventando, se dio otro balazo en el otro pie. Sí. Fuimos a Houston. Bueno, ahí sí se tiene que echar un volado. Éramos ya 5 nada más. Fuimos a Houston a presentar los exámenes finales. Nos fuimos juntos, regresamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estábamos ahí en las bandas esperando el equipaje. Y como ya éramos noticia, ya los reporteros nos andaban buscando. Nos dijo a los otros 4,
Hay que separarnos, que no nos vean juntos, para que no nos identifique algún reportero, porque va a estar fastidiando sus preguntas. No le podía caer el 20 de la alta responsabilidad social de quien iba a ser el primer astronauta de México. Y también se fijan en muchas otras cosas, en tu ideología. Si eres extremista, no conviene. Si eres plural, si respetas a todos, hombres, mujeres, por su nivel social, por sus preferencias, por lo que sea. Se fijan en todas esas cosas, porque un astronauta tiene una gran responsabilidad social. El ir al espacio es pasajero para todos. Unos están un poco más de tiempo, otros menos, pero es pasajero. La misión más importante es aquí en la Tierra. Y todo lo que un astronauta diga, especialmente si es el único de un país, tiene impacto. Impacto mediático, impacto social, impacto político, impacto académico. Bien, el caso es que después del susto del examen profesional aquí enfrente, ya. Nos fuimos a celebrar, Toño Salvá y otros compañeros. Inmediatamente le hablé a mi papá por teléfono, porque pues no existía el celular, ¿no? Ahí, de esos teléfonos de monedas. Oye, papá, ya pasó el examen. Es porque no vinieron familiares. Teníamos tanto miedo que lo hicimos a puerta cerrada, ¿no? Sí, y papá, ya pasé. Voy a ir con mis amigos a celebrar. Sí, hijo, felicidades, ¿no? Ya, preparo mi maleta, me voy a Inglaterra. Tengo experiencias extraordinarias. Termino la maestría. Ya estando allá, digo, pues ahora quiero hacer el doctorado, me quiero especializar en antenas, en electromagnetismo aplicado. Pedí una beca al CONACYT para continuar con el doctorado. Termino. Y regreso a México. ¿Qué estaba haciendo la NASA en esa época? Satélites. Y la NASA, pues estaba dándole los toques finales a la nave espacial porque la iban a inaugurar en 1981. Pero yo no pensaba en ir al espacio porque México no tenía agencia espacial. Aunque nos alarguemos un poco, conviene hacer historia, jóvenes, para que entiendan el porqué de las cosas. México tuvo años antes algo parecido a una agencia espacial. Cuando éramos estudiantes, Toño Salvá, Salvador Landeros, yo, Carlos Duarte,
se llamaba la Comisión Nacional del Espacio Exterior. Ahí trabajaba uno de nuestros maestros. Y esa Comisión del Espacio Exterior tenía convenios con la NASA porque se ayudaba en el programa Apolo a la Luna. Se puso una antena rastreadora en Guaymas, Sonora, para calcular mejor la trayectoria de regreso de los astronautas a la Tierra. Se inició un programa intensivo de análisis de imágenes tomadas por satélite. Satélites rudimentarios en nuestra época, pero todo comienza así. Y después un presidente que llegó y que fue mal asesorado, cerró la Comisión Nacional del Espacio Exterior, que era, como digo, algo como un embrión de Agencia Espacial Mexicana. La cerró y pues hubo descontento, por supuesto. Pues durante años México pues no tenía nada que ver con el espacio. Lo poquito que se hacía era desde aquí de la UNAM, a través del Instituto de Geofísica y del Instituto de Astronomía. Pero no había una institución federal. Y la NASA, pues, se prepara para inaugurar el transbordador espacial. Decide invitar a algunos países amigos para que tengan su primer astronauta. Invita a Canadá, a Francia y a México. Y entonces, eso saldría, pues, cuando menos, en 60 millones de dólares. Más de 1,000 millones de pesos. Y con tantas carencias sociales que existen, pues no es fácil asignar 1,000 millones de pesos para que alguien se vaya al espacio. Pero Brasil sí lo hizo, lo ha hecho una sola vez. España ya lo hizo dos veces con la misma persona. Y así, Canadá ya lo ha hecho. Canadá ya tiene como 12, casi 15 astronautas. De hecho, ahora que vayan a la Luna otra vez en la cápsula Orión, va a ir un canadiense a bordo, porque Canadá sí asigna presupuestos importantes, no solo para la investigación, sino también para los viajes tripulados. Y así, el caso que fue una invitación, y había reglas, requisitos. Y por supuesto hubo una convocatoria oficial y nos inscribimos cerca de 800 doctores de todo el país. La mayoría éramos de la UNAM, pero también había muchos del IPN y de otras universidades. Y poco a poco se fue reduciendo el número de aspirantes conforme avanzaban las pruebas. Y de 800 se redujo a 40, y luego 20, y luego 10, y luego 5.
ya salíamos en los noticieros, si alguien se acuerda de Jacobo Zabludowsky, pues nos mencionaba en su noticiero y sacaba nuestras fotos. ¿Quién de estos cinco será el primer astronauta? Recuerdo que, por ejemplo, el periodista que acaba de fallecer, que en paz descanse, Ricardo Rocha, también nos entrevistó a los cinco programas separados, exclusivos, dedicados a cada analista. Y así, don Pedro Ferriz, ni se diga, ¿no? Amante de la exploración del espacio, que fue a Estados Unidos a entrevistarme y luego ya de regreso aquí a México nos fuimos a comer varias veces. Lo recuerdo con mucho afecto a Pedro Ferriz, papá. Bueno, pues porque una cosa son los papás y otra cosa son los hijos, ¿no? Así son las cosas en la vida. Y total, los cinco nos vamos a Houston, donde dice la NASA, a ver, México, yo voy a examinar a estos cinco. Mándamelos. Y ya llegamos ahí. Y después de unos días de exámenes, nos dan las gracias, regresamos a México. Dicen, le vamos a enviar la decisión al presidente de la República, que era Miguel de la Madrid. Le vamos a enviar la decisión. Aquí no pudo haber dedazo, la verdad, porque pues, la NASA no iba a permitir que fuera la sobrina de un gobernador o la novia de un empresario, ¿no? ¿No? Tenías que tener bases científicas y pasar las pruebas y los exámenes. Entonces, pues ya, regreso con mis compañeros a México. Viene la anécdota que les dije de que en las bandas del equipaje uno de ellos dice, separémonos, que no nos identifiquen, que no sé qué, ¿no? Casi. Y me acuerdo que se sentó por allá y se tapó la cara y dice, pues, ¿qué onda? Así se va a comportar. Pero tenía una personalidad muy especial. Y después de unos días me llaman por teléfono a mi cubículo en posgrado de ingeniería y me dan cita, me dicen, venga a las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo director, como ya dije, era el ingeniero Daniel Díaz Díaz. Y el subsecretario era también otro amigo queridísimo, el ingeniero Javier Jiménez Espriu. Fue director de esta facultad. Y a quien también seguimos apreciando mucho, el doctor Landeros y yo. Entonces recuerdo que estoy allí en la antesala. Una secretaria me dice, un momentito, doctor. Y ya paso yo a la oficina del subsecretario Javier Jiménez Espriu, que también apoyó mucho este programa espacial. Y me pregunta, oiga, doctor, ¿y cómo se siente? Siempre ha sido así su forma de ser, afectuoso y medio bromista y cuenta chistes. ¿Cómo se siente en este concurso? Y yo pensé que me había llamado para otra cosa porque yo había propuesto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un proyecto para desarrollar en México platos parabólicos. Pensé que me había llamado para eso. Y no, entonces digo, pues bien. ¿Y cómo reaccionaría usted? ¿Qué diría si yo le dijera
que usted ganó en el concurso para ir al espacio, ¿qué pensaría? O sea, no me estaba afirmando nada. Dije, pues me daría mucho gusto, claro. Y como vio que yo no brincaba de gusto o de emoción, es, doctor Neri, que le estoy notificando que usted quedó en primer lugar. Entonces sí brinqué. Entonces sí entré en órbita. Y entonces ya vinieron los preparativos, ¿no? El director de comunicación social entró inmediatamente y dijo, doctor, usted no se da cuenta, pero se le van a ir encima porque va a ser la noticia. El presidente va a ir a inaugurar el centro de control de satélites Morelos en Iztapalapa y antes de ir a inaugurar, el presidente quiere que usted vaya a Los Pinos y se van a ir juntos en el autobús. Se acostumbraban a andar en un autobús ahí con toda su comitiva, ¿no? Y tenemos que tomar fotos. Se tiene que presentar tempranito mañana en un estudio, porque son unas fotos bonitas, ¿no? Donde se vea así a todo dar, ¿no? Porque se las van a repartir a los medios y todo. Y se empezó a preparar toda la fiesta, ¿no? Y entonces vino la inauguración del centro de control de satélites que había estado su construcción y su operación bajo responsabilidad. ¿Saben de quién? El doctor Landeros. Un aplauso para el doctor Landeros. Bueno, pues la emoción fue tremenda. Sí, efectivamente me convertí en noticia. Ya perdí mi privacidad por completo. Obviamente aquí en la UNAM estaba muy contento. Ya no se diga la Facultad de Ingeniería, porque también había sido una competencia entre la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Ingeniería. Y el Instituto de Astronomía. Y cada quien tenía su gallo. Entonces, pues ya se imaginarán la reacción. Porque decían, ganó el ingenierito. Pues sí, ingenierito, pero les gané. Sí. Y entonces me voy a Houston, me integro a mis compañeros, me toman la foto oficial, que comienza a salir por todas partes. He estado en las portadas de una cantidad enorme de revistas y primera plana de periódicos. Ahí ven, por ejemplo, la revista que tenía Aeroméxico en aquella época, se llamaba Destinos. Y la revista Siempre, el Reader's Digest, donde también se hablaba de los experimentos que se iban a hacer, que por cierto, hubo una convocatoria paralela entre la comunidad científica del país para que propusieran experimentos que se pudiesen hacer en la ingravidez durante la misión espacial. Porque, debo decirlo, estamos en la UNAM, en la máxima casa de estudios, hasta la fecha, hasta hoy, 25 de agosto, a las 14 horas, solamente ha habido
un mexicano representando oficialmente al país en una misión espacial. Gracias. Todo lo demás que ha pasado después es mercadotecnia, politiquería, atole con el dedo, como le quieran llamar. Mucha distorsión, medios de manipulación. Pero oficialmente, México solo ha participado una vez en una misión espacial. Y eso fue con un representante de la Facultad de Ingeniería. Pues llego a Houston, me integro a una tripulación maravillosa, súper profesional. Para cada misión espacial se diseña un escudo con un diseño distinto, hecho, ideado por los mismos astronautas de la misión. Y en algún momento, entre los siete, revisamos los bocetos de lo que podría ser nuestro escudo que llevaríamos en nuestros uniformes. Y que ya después la NASA pues se ha encargado de reproducir y de vender en sus tiendas, como lo hace con todos los escudos de todas las misiones. En estos escudos se ponen los apellidos de los astronautas. Y cuando hay un astronauta de otro país, se pone su bandera a un lado. Y de todos los escudos que existen en misiones espaciales y que los pueden ver en las distintas instalaciones de la NASA, solo hay uno con la bandera de México, tal como se les dijo. Para que me crean. Entonces, después del entrenamiento, desde el Centro Espacial Kennedy. Super inferior gravedad a nuestro lado, siempre con la fuerza.
pasan muchas cosas en el interior, a nivel macro y a nivel micro. Porque la producción de glóbulos rojos disminuye por la ausencia de gravedad. Y luego tienes la penetración de los rayos cósmicos, la acumulación de radiación en el cuerpo, que si estás demasiado tiempo en el espacio, te puede causar cambios genéticos. Por eso es que continúan mucho las investigaciones médicas, si es que algún día se decide llevar seres humanos al planeta Marte. Y no es sencillo, hay que planear todo muy, muy bien. Y como todos los fluidos se reacomodan y por la ausencia de gravedad se expanden, por eso es que también es muy interesante hacer experimentos científicos sobre el comportamiento de los fluidos en la ingravidez. Las vértebras se separan y todos los astronautas crecemos 5 centímetros. Ustedes pueden apreciar dos rectas, una arriba y otra abajo, para que vean cómo efectivamente por el estiramiento de la columna ante la ausencia de gravedad, una persona en promedio crece cerca de 5 centímetros. Esto le agrada a muchas personas, ¿no? Y quieren ir al espacio, pero me temo que si regresan a la Tierra se van a encoger otra vez. Eso nomás es allá, en la ingravidez. ¿Y qué pasaba en el interior de la nave? Bueno, hasta ahora este ha sido el vehículo espacial más atractivo de la historia. Porque ahora hay cápsulas de nueva generación, pero pues no tienen mayor chiste. Realmente fue un privilegio participar en lo que se llama una verdadera nave espacial, el transbordador. Allí les muestro algunas escenas de lo que ocurría. La cabina tenía 2 niveles. La mayoría de los controles estaban arriba, las pantallas de computadora, las ventanas para ver la Tierra, todo eso, y abajo. Abajo era dormitorio, era comedor, era gimnasio. Allí se repite este video. Observen unas anclas de tela en el piso donde los astronautas, para mantener la estabilización del cuerpo, es decir, dejar de flotar, poder concentrarse mejor en sus experimentos, ¿no? Y ven parchecitos azules por todas partes de velcro para pegar los objetos, para que no estuviesen flotando por todas partes. Las charolas para comer pues tenían una correa que se amarraba alrededor de la pierna. Tenían esas charolas una banda imantada para
crean que es fácil ser el único astronauta oficial de un país, ¿no? Es una gran responsabilidad. Espacial. Como todo ser humano, había que dormir 8 horas.
entre comillas, porque para mí era muy difícil conciliar el sueño. Decía, ¿qué estoy haciendo yo aquí, no? Fue una misión espacial, la Mexican, como debe de ser, ¿sí? Y en todo México se emocionan al recordar todas estas cosas. Ya no se diga en Oaxaca, porque el compositor que hizo esta canción, la canción mixteca, era originario de Huajuapan, de León. Estaba en Querétaro durante la Revolución y se sentía triste, lejos de Oaxaca, la Tierra del Sol. Y compuso esta canción. Es la máxima canción de Oaxaca. Y cada año la tocan en la Guelaguetza. Y cada año dicen, en 1985 fulanito de tal, y los astronautas fueron despertados con la canción mixteca y toda la gente emocionada allí en la Guelaguetza. Y todavía faltan algunas cositas antes de regresar a la Tierra y después entrar las misiones Artemis para regresar a la Luna, que les han de interesar, si es que tienen paciencia. Y mientras ven una conversación que tuve desde la nave espacial con el presidente de México, yo voy a pasar un momento al tocador. Que usted ha desempeñado y en el mundo de los mexicanos. Le envío a usted un saludo muy afectuoso. Estamos muy orgullosos de la forma en que usted ha desempeñado esta histórica misión del primer mexicano en el espacio, compartiendo y ensayando conocimientos científicos que serán de vital importancia para nuestro propio desarrollo en favor del pueblo de México. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le está yendo en lo personal? ¿Cómo se siente? Muy bien, señor presidente. Es para mí un gran honor poder saludarlo desde el orbitador Atlantis de la NASA y a través de usted deseo enviarle un cariñoso saludo a todo el pueblo de México, dado que gracias al esfuerzo de cada uno de mis compatriotas
En este momento, México está representado alrededor de nuestro maravilloso planeta. He tenido la oportunidad...